Ay, qué buen canal hay en la televisión. Bueno, es que me estoy cansando. Y tengo que comer, tengo que comer. Bueno, me voy a comer. Venga, vamos. Vamos a coger un coche, chicos. Venga. Vamos al centro comercial. Vamos. Con el carrito de golf. Venga, vamos. Vamos. Voy al centro comercial. Vamos. Mi coche flash, chaval. Hola, ¿hay alguien en el centro comercial? Hola. Tengo que ir a trabajar, que llego tarde, joder. Que llego tarde. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien? Vecino. ¿Hola? Señor, espérate, que la tienda está cerrada, ahora mismo la abro. Vale, voy. ¿Me espero en el coche? ¿Hay gente? Yo ya voy. Vale, me quedo pasajero. Vamos, venga. Espero. Oigo un coche. Guachín. Muy buena, señor. Hola. Ah, muy bien. Está muy bien. Hola. Quiero una gran pizza. O una gran pizza. Quiero. Ven. Una gran pizza. Una pizza gigante. Pues para eso tienes que ir a la pizzería. ¿Dónde está la pizzería? Usted sígame. Vale, te sigo. En tu quad, venga. No, yo te sigo con mi carrito, ¿ok? Venga. Vamos. Sígame, que no, es que no me ayuda acá. Vamos. Te queda trancado. Oye, señora, no creo que sea muy buena conductora, ¿eh? No, tranquila, tranquila. Venga, vamos. Vale. Creo que está por aquí. Yo ahí no paso. ¿Dónde está la pizzería? Bueno, pues me voy a comerme una hamburguesa, ala. Me voy a comerme una hamburguesa, me has enfadado. Vamos, ay, perdón. Voy a comerme una gran pizza. Voy a irme entonces a la hamburguesa. Espérate, que yo soy él. Vamos. Tengo que echar gasolina. Creo que la pizzería estaba por aquí. Está cerrado. Voy a la hamburguesería. Oye, esa casa, bueno. Sí, muy bien, pero la hamburguesería está cerrada. Y yo trabajo. No, está cerrada. Pues no está cerrada. Voy a comerme una gran pizza. Me la preparo yo mismo. Me da igual. Señora. Pero usted tiene que pagar. Soy yo. Sí. Ven. Vale. Voy a... quiero una hamburguesa con patatas. No, no voy a ganar. Vale, ya me lo he hecho. Perdón. Uy, ¿pero tú quién eres? Soy el de la tienda. Ah, prepárame una hamburguesa con patatas, por favor. ¿Quién es ese? Ese es un amigo que me ha hecho. Hay coronavirus. Eso. Usted tendría que estar trabajando ahora mismo. Queremos una chicken burger. Ven por aquí. Quiero una chicken burger. Con patatas fritas. Una chicken burger con patatas fritas. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que qué rica. Bueno, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres que te pagamos? Esa hamburguesa. 5.000 euros. Vale, toma. Que tengas un buen día. 2, 3 y 4. Muchas gracias. Vamos, hasta luego. Qué rico la hamburguesa. Yo no puedo cogerlo. Oye, señores, ¿cómo se llama usted? ¿Quién, yo?
Yo me llamo Mira. Don Mística. Yo me llamo Don Mística. ¿Pero no tiene otro nombre? No, me llamo Don Mística. Ya, yo me llamo... Yo me llamo Strong... Strong Amiga. Qué bien. Bueno, voy a buscar más gente. Ten cuidado lo siguiente. Ya verás, vas a tener pesadillas. Oye, tengo una pregunta. Voy a echar. Acabo la batería. Hay una. A ver, voy a echar un poco de gasolina aquí. Vale, ya está. Porque ahí hay una casa que no tiene carretera ahí. Bueno, me da igual. Voy a disfrutarlo, voy a disfrutar el parque. Y bueno, voy a por esa Strong. Me ha hecho daño con su pico. Bueno. Con su coche. Va a pagar. Ahí dejado la paga de la gasolina. O pagas 3.000 euros o si no te mato. Pues ahí te los dejo. Bueno, voy a irme. ¿Dónde? Señor. ¿Eh? Vas a morir. Oye, ¿a quién ha hablado? ¿Hola? ¿Quién está tonto? Aquí, ¿quién es yo? ¿Quién es el del ayuntamiento? El de la casa abandonada. ¿Hay una casa abandonada? ¡Ya decía yo! Que había un señor. Oli. Señora Mística, ¿me lleva al ayuntamiento que quiere denunciar por destrucción de coche y robar? Vale, me vamos. Has hecho daño con tu coche. 300 cuidado, de daño. No pase por la carretera en la siguiente vez. Mira, le dejo ahí dinero. Vale, aquí está el ayuntamiento. Aquí está el ayuntamiento. Tu coche es 20 de vida. Señor, que me han robado, que me han robado eso. Bueno. Bueno, pues entonces se va a morir. ¡Vamos a morir el chavo! ¡Vamos a morir! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Soy mágico! ¡No eres mágico ni mágica! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, señor! ¡Ven aquí! ¡Ahí hay un! ¡Ay, hay una cosa! ¡Esperad! ¡No me matéis, porfa! ¡Ocu! ¡Ven, Ocu! ¡Lo puedo arreglar! ¿Qué? ¡300 euros! ¡Señor! Vale, 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 ya está. Ya, ya no te digo más. ¡Ven, Ocu! Oye, ¿qué? ¡Ven, Ocu! ¡Oye, ahí hay un... ¡Anda, un pobre! ¡Un pobre! ¡Pobrecito! ¡Oh, pobrecito! ¿Aquí? Hay una casa, pero ¿vale? Antes no había visto a nadie. Ahí en esa casa. Tome usted, señor. Yo vendo dinero. Toma dinero. Para que te compres una nueva. ¡Es el tío del centro comercial! ¡Lo vi! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Oli! Tome usted. ¿Qué te pasa? Estoy pobre, me abandonó mi familia y me dijeron en el centro comercial. Ven, tengo una casa. Mil euros de nada, yo, mil euros de nada, hombre. Yo tengo una casa. Tengo un trabajo para ti. Y puedes conseguir más de 1.000 euros. Y toma tu paga. 1.000 euros. Toma, bueno, de millones de euros. Ven aquí, señor. Toma. Para lanzar mi escudo. Vale, era para, así tienes un montón de dinero. Tienes suficiente. Oye, señora Iris, ¿te puedes ir? Oye, te digo dónde puedes vivir. ¿Dónde? Puedes vivir o en la casa esa de lujo, o puedes vivir también o en la casa esa que tiene una cosa vivir, rara de metal, puedes vivir ahí. Casa, ¿puedes vivir en mi casa? Dime que... ¿Puedes vivir en la mi mía? Casa, yo tengo dos camas. Yo tengo 4 o 5 camas, pero me da igual. Donde quieras vivir, señor. En esa de madera. Como estoy acostumbrada a hacer. No, pero si quieres vivir ahí también conmigo. ¿A
Voy a decir una cosa. Voy a soltar fantasmas. Aquí está muy bien. Sí. Uy, tengo miedo con el don Lucarín. No cuenta todavía todo. ¿Cuántos manos? Ya. Solo si tienen las casas abandonadas. Bueno, que me voy a coger mi coche. ¿No cuenta todo? Estáis en un universo perdido. ¿No ves que hay casas nuevas? ¡Un universo perdido! Oh. ¿Qué? ¿Le gusta la casa? Sí. ¡Ah! Sí, ¡tengo un extraterrestre! Por favor, bájese. Aquí, a mí no me importa. Por favor, bájese. Vale, no me importa, pues me quedo aquí. Bájese, por favor. Vale, por favor. Por favor, bájese. Extraterrestre, bájese, por favor. Que se baje, que es mi coche. Yo les quiero decir a los amigos que tengo. Adiós. Usted, si quiere, venga al centro comercial que yo voy a trabajar ahí. Aquí también tiene coches. Bien. Bueno, ¡eh! Al centro comercial que yo trabajo ahí. Vayas. ¿Usted quiere comprar alguna cosa? Que es mi coche. Que te vayas. Y oye, señor, tío. Los años que tengo. Oigo gritos. ¡Ayúdenme! ¿Dónde? ¡Ayúdenme! 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 ¿Dónde está? Señor? ¿Dónde? ¡Ayúdenme! ¡En el bosque! ¡Ayúdenme! Por favor, ayúdenme. Ayúdenme, este tío me quiere matar. Ayúdenme. Me ha roto el coche. Ayúdenme. Mi coche. Oye, Pacto, podemos llegar un rato. Para, por favor. Ven aquí, señor. No haces nada y no te hacemos nada. Ya está. Es contra el demonio, ya lo he dicho. Cago en. Ya, bueno, ya me he comprado otro coche igualito, ¿eh? Ya me he comprado otro coche igualito. ¡Policía! ¡Para! ¡No! ¡Policía! ¡Tenemos a un demonio! Por favor, demonio, vete. En este pueblo no hay policías ni nadie. O sea, se nos transporta a todos. Se lo dices. Bueno. O sea, entre el transportado a todos. No hay nadie. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a por ti. Romperles. ¡Policía! No, tramposos. Voy a cocinar, ¿vale? Aquí. Aquí hay una maldición. Es lo que dije en el anterior episodio. Toma. Aquí hay una maldición increíble. Corre. Tengo una idea. Venga, sí, señor. ¿Qué? Venga, vamos. Me ha llegado a tener una idea, señor. Usted irá a la casa del pobre. ¡Ah! ¡Uno muerto! ¡Espera! ¡Es Strong, la superhéroe! ¡Ella es policía! ¡Don Mística! ¡Ostras, destruyo todo! ¡No! ¡Mística, ya me he vuelto bueno! ¿Qué ha pasado? Señora, ha pasado que me estaba siguiendo la maldición esa y que sin querer pasó eso. El señor es mío. ¿Qué está pasando aquí? No, ni siquiera. Tienes un demonio dentro de alguien. No, creo que se ha vuelto bueno. Alguien la ha poseído. Tranquilo, señor. Ahora la ha poseído. ¡Mira tus ojos! Por favor, Midas, bájese, por favor. Bueno, Sheita, ¿sí? ¿Dónde quieres ir? La puerta. ¿Dónde queréis ir? ¿Dónde queréis ir? Un euro. Soy un bajo. Sí. Soy el rey del sí, oro. Pero ¿dónde queréis ir, señores? ¿Quieres ir? Vale, siguen, vámonos. Ese es mi puesto. Bueno, vámonos a la hamburguesería. Vale.
Vale, vamos a esperar a la señora. Esperaros un momento. Vale, va, súbese, señora. Vamos a la hamburguesería. Puede que le esté construyendo a alguien de vosotros. Aquí, a 20 metros y la de izquierda. Me he dado cuenta de que eres pobre, yo soy riquísimo. A 100 metros, sigue recto para intentar llegar a la hamburguesería. Mira, construir esta estructura para ti de oro. Oye, por favor, súbase al carro. Vamos, a 20 metros, gira a la derecha ligeramente. Una pasada. Así. Venga, siguiéndonos a 10 metros, 5 metros para la derecha. Vamos, por aquí, vamos a la gasolinera. Y por aquí, seguimos recto. Y venga, a 150 metros llegaremos a nuestro destino. Ya llegamos a nuestro destino. Bájense, por favor. Bájese, señora. Hola, Iris, por favor. Hola, quiero una unas chicken burger, por favor. Más patatas, fritas. Sí. Por fin. Te voy a dar una Whopper gratis, super buena, gratis, patatas fritas. Toma. Y aquí una hamburguesa, toma. Tengo mucha hambre. Chicken burger, por favor. Te la he dado. Ah, gracias. ¿Cuánto dinero no es? No tiene nada. Ella no tiene que pagar nada, así que tú 20 euros. Toma, uno, dos. Toma, ya lleva los 20 euros. Muchas gracias. ¿Hablas de forma nada? Señor, bueno, no sé. Así, sin verdura, con patatas fritas, súper buenas. Vale, marchando. Eso es derretido. Qué bueno al final. Bueno, arriba, chicos, arriba. Arriba, correr. Ya está, señor. Y ahora, toma. Corre, corre. Muchas gracias. Solo son 10 euros. ¿Cuánto? 10 euros. Venga, vamos. Iris, Iris. Corre, corre. Vale, voy. A ver, cambiaros de sitio. La señora necesita que se cambie de sitio. ¿Por qué? Mira, he bailado, como he bailado mejor que en mi vida. Y yo... ¡Ay, que hay un trueno! ¡Espero que me traiga! ¡Soy la diosa del trueno! ¡Eres la novia de Thor! ¡Venga, ya estamos! Anda, oye, ¿qué hace eso? ¡Da igual! ¡Qué rico está con la pizza! ¡Vamos, para allá, señores! ¡Si queréis, os traigo una pizza! Yo también trabajo, yo también bueno, hago pizza. Muchas gracias, pero es que yo trabajo vale. Aquí. No, vale. Pero yo hago pizza, solo que no están tan buenas como la tomatería. Bueno, igual, vamos a por la pizzería. Oye, no hay nada en la pizzería. Yo trabajo ahí. No hay, mira, yo me no hay nada en la pizzería. Muchas gracias. Bueno. Iris, corre. ¿Qué te pasa, Iris?
Te noto un poco extraño. ¿Iris? ¿Iris? Sí. Te noto un poco triste, muy triste. Es que es pobre. Si quieres, buscamos a tu familia. En mi casa. En mi casa. Toma, ¿y dónde quieres ir, Iris? A mi casa, a la mía quieres. Vale, vamos. Yo también quiero. Señora, apártese. Vamos. Ya llegamos a nuestra casa, a mi casa. Es un chalet de lujo. Ya llegamos a nuestro destino. Abrir la puerta, señores. Como youtubers. Hombre, no. Oye, señor. ¿Qué entra? Os dejo ver. Os dejo ver todo. ¡Fíjate el oro! ¿Dónde hay oro? Aquí, una cama. Hola, Iris. Tendría que faltar unos coches, pero... No, oye, seguidme, que os enseño mi casa. Sigamos para arriba. Mira, aquí está el pequeño salón, ¿vale? Que aquí está los sofás con la tele. Aquí. Arriba. No, picha que no. ¡Eh! ¡Bajar abajo! Espera. Está muy chulo, Es extraño. Aquí hay una cosa. Sí, una tele. No es una tele. Perdón por no moverse. Aquí hay una cocina. El señor, mira, antes he bajado y había una cosa de metal, pero ahora ya no está. Bueno, no pasa nada. Venga, sigamos para allá. Subir por las escaleras, sí. Vamos a subir. Aquí está la primera habitación, chicos, señores. Dejarme pasar, por favor, señor, ahora. Aquí, vale. Aquí hay otra habitación, señores. Aquí hay otra habitación. Aquí hay un baño, vale. Aquí hay una habitación. Y aquí hay otra habitación. Y luego, arriba del todo, hay un gimnasio. Oye, mira. Y luego, sí, molaría. Y mira, aquí. Y aquí arriba hay un gimnasio, señores. Señores, aquí arriba hay un gimnasio. Pues está muy bien, ¿eh? Cogeros ya una habitación y ala. Vale. Yo me cojo esta porque es más pequeña y porque es la más pequeña. ¿Está pasando? ¿Qué? Okay. Yo me cojo esta. No está. A ver, esta. La habitación, la tuya. Ah, sí, de la tuya. Yo me adapto a esta. Vale. Yo me adapto a esta habitación. ¡Ayuda! ¿Dónde? 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 Bueno, ya os habéis cogido la habitación, pues ala. Ya. He dejado mi marca ahí. Mi habitación. Mi habitación es esta. ¡Corro mucho! Señor, ¿Midas? 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 Señor, ¿Midas? Estaba en una. Esta es mi zona de envíos. Oye. Midas, di. Vamos a investigar, señores. Midas. ¡Hola! ¿Puedes decir cada uno su edad? Ah, vale, yo digo mi edad. Yo tengo 27 años. ¿Qué poco? Yo tengo 37. Yo tengo 18, soy muy joven. Ostras, qué joven. Yo tengo 34. Yo 15. Yo 18 cumplidos. Soy Midas joven. Vale, señores, hacer lo que queráis. Somos los jóvenes. Y aquí pues para ir donde queráis. Yo soy el más pequeña de todos. Digo, tengo 18 años. Voy a hacer
Oye, señor, el dueño de la casa, señor Mística, ¿sí? ¿Podría coger su coche para ir a la hamburguesería? Vale, vamos, señores. ¿A la pizzería misma? Vale. ¡Que no podéis! Vale, chicos, estoy vamos. Atrapado. ¿Quién? ¿Dónde? 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 En un agujero. ¿Y dónde? ¿Dónde está el agujero? Mamá, está. ¿Dónde? No, carrito mi coche. No, por favor. No, no, es que hay que ayudar al pobre Midas. ¿Dónde está el agujero, señor? ¿Midas? Vale, Midas ha desaparecido. Midas ha desaparecido. Oye, Picard. ¿Dónde está Picard? ¡Ah! ¡Mi quad! Vamos, si quieres vamos, pero oye, por favor no me robes. ¿Y si le da a reaparecer? Soy Midas. Ah, claro que en este mundo. ¡Ah! Soy Midas. ¡Es una locura! La carretera se ha roto sola. Se ha roto. Me cago en esta. ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién lleva mi quad? ¿Yo? ¡Ah! ¡Cuidado! Vale, vamos a la hamburguesería. Iris, ¿dónde? Ay, perdón, Iris. Iris, perdón por parte de... Iris. Iris, monta. Monta. En el que quieras. Vale, vamos. Yo para adelante. ¡Soy Midas Zombie! ¡Tum! Vamos. Estoy. Corre, Iris. Creo que va a venir a por mis comidas. Sí. Es el malo. ¿Dónde estáis? ¡Yo! Vamos. ¿Ahí está la hamburguesería? Pasa la hamburguesería. Muy loco, ¿por qué el mundo está tan raro? Ya, ¿por qué? Bueno, aquí ya hemos llegado. Corre. Vamos, estamos ya aquí. Soy Midas Zombie. No jodas. No, por favor, para. Para, Midas, de verdad, para. Para, por favor. Para, por favor, me estás dando mucho miedo. Me he quedado atrapado. Me cago en... ¿Dónde? A mí no me da miedo. A mí no me da miedo. ¿Qué quieres, pelea, Hola. ¿Qué hay esto? ¿Quieres pelea? ¿Dónde está la hamburguesería? Pues toma, pelea. ¡Pu! 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 ¡Y pu! ¿Quieres pelea? Venga, ¿quieres pelea? Vamos. Pelea. Vivo con los puños. ¡Hijo de puta! Te voy a seguir a tu casa y hasta matarte y asesinarte. ¡Toma! Soy mira, zombie, puedo reaparecer. Corre, Iris, vámonos. Iris, vámonos. Corre. Ayuda, estoy en otra dirección. Iris, cógete el coche de Midas si quieres. Venga, vamos, da igual. Vale, conduce tú. Dimensión, ayuda. El Midas. ¡Cuidado! El Midas en cielo. ¡Corre! Están en vuestra dimensión. ¡Corre! ¡Superhéroe de esta ciudad! ¡Corre! ¡Corre! Soy Strong. Pero... En Midas que conocéis... Un superhéroe. Está... Vuestra dimensión de verdad. Esta es de mentira. ¡Corre! ¡Iris, corre! ¡Corre! ¡Avanza, corre! ¿Dónde estoy? ¡Corre! Que te apunto tú, ¡Ayuda! ¡Midas! ¡Zombie!
¡Os quiero convertir en zombie! ¡Me cago en! ¡Mira, zombie, para! ¡Para, mira, zombie! ¡Mira, zombie! ¡Mira, zombie! ¡No, no, 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 no! Mira, zombie, dime que ahora eres el bueno. ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡No me das miedo! ¡No me das miedo! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Pa tu casa, mira, zombie! ¡Me cago en esto! Cosa. Si me hacéis daño a mí, me hacéis daño a mí. ¿Alguien puede decir? Si me no, hacéis daño no, a mí, ha quedado fuera uno. No, ha muerto alguien. Ha muerto alguien. No, la maldición está aquí. Necesito que alguien finalice. Estoy con el fin. Vais a quedar de pie. Venganza de mira. Sí. ¿Alguien puede la finalizar? Ahora el único que voy a matar va a ser Strom. Me cae muy mal, la verdad. Pues lo siento, pero alguien tiene que finalizar. ¡No, me sigue la maldición!